Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar conectados. En esta ocasión he venido directo con aclarando las dudas. Aclarando las dudas si se puede o no se puede en el A20S Bit 3, A02 Bit 3. Son los que más me están preguntando, así que vamos a aclarar todas las dudas. Quédense que vamos a comenzar. Como siempre, antes de continuar, les invito a que me regalen un hermoso like, suscriban y activen la campanita, ya que viendo mis videos me motivan mucho a traer este tipo de contenido que sé que les ayuda mucho, ¿okay? Estoy totalmente en directo para los que posiblemente futuramente me vayan a ver, pues muy agradecido de que suscriban, si no, no pasa nada, ¿okay? Vamos a pasar a saludar a la gente antes de comenzar para que vean y entiendan más o menos cómo es que va este proceso, si es que sale, no sale, si funciona, no funciona, ¿okay? Voy a pasar a saludar a la gente por ahí, vamos a ver qué tenemos por ahí. Tenemos a nuestro querido colega Sergio Oficial. Gracias Sergio Oficial por estar conectado ahí. Tengo a Joelvis, gracias Joelvis, activos al 100, profe activo, dice también Ángel Enríquez, dice, también está por ahí conectado. Equia está también por ahí, dice, saludos maestro, estoy esperando el método para A20S V3. Saludos, dice también, desde Nicaragua, Jorge Ignacio, gracias. Pruebas varias, dice, hola, tengo un A02 con KG Locker, ¿se puede hacer algo para recuperar el equipo? Sí. Ahora, entrando en este tema de KG Locker, MDM y todas estas cosas, quiero que por favor, si ustedes quieren capacitarse constantemente, hacer hincapié en esto, quieren capacitarse constantemente, capacítense, ¿ok? En este momento tengo el VIP Premium, es muy fácil, vayan a unirse a mi canal. Vayan, suscríbanse y denle a la parte donde dice unir, ¿ok? Y ahí eligen la última suscripción. La eligen y me envían un WhatsApp. El WhatsApp en la descripción de este video, ¿ok? Es muy sencillo. Les voy a explicar más o menos por aquí cómo va, por si quieren hacerlo. Van a estar recibiendo dos capacitaciones semanales, archivos y un montón de cosas que pueden tener. Van a ir aquí a YouTube y van a ponerle aquí. Van a ponerle M22 Leonel, ¿ok? M22 Leonel, es el nombre de mi canal, ¿ok? Si ustedes quieren estar capacitados, van a entrar por aquí y van a darle unirse. Cuando le den unirse, eligen la más alta, en este caso Android Pro Master. Le dan unirse y cuando le den unirse, le va a pedir un método de pago, añaden el método de pago y listo, me envían una captura de que ya son un premium. Si ustedes no le pueden añadir un método de pago por algún motivo, contáctese conmigo directamente, ¿ok? Contáctese conmigo directamente. Y vemos cómo resolvemos y así puede estar en VIP, ¿ok? Ahí van a estar recibiendo, ¿qué van a recibir en VIP? Fácil, van a recibir
dos clases a la semana, de ser tres, okay, con dos personas y conmigo, obviamente, de cajeloques, de MDM, FRP, manuales, herramientas. De vez en cuando que necesitan algún archivito por ahí o algo, lo que sea. La idea del VIP es que ustedes estén en constante capacitación. Digamos, se viene una actualización nueva para una herramienta que trae ya las personas que tengo prácticamente que están ayudándome en esto. Ya saben mucho. Tengo un colega hondureño y un colombiano que están con todo, reventándose. Y les quieren enseñar Diagalán, les quieren enseñar un montón, quieren enseñar la guitarra KG, MDM y un montón de cosas que están por ahí corriendo en internet, bloqueos, liberaciones y de todo, ¿ok? Vayan y dense una vueltecita, es bueno estar capacitado, ¿ok? Porque mucha gente siempre me escribe solo para decirme hola o me pregunta algo que, ¿cómo está eso? Y me hace mil preguntas en un momentito, entonces lo mejor es capacitarse para no estar nulo en esto, porque si ustedes me están preguntando constantemente, llegará un momento en el cual yo estoy por ahí bastante ocupado y no contesto. Bien, ¿qué más por ahí? Tenemos a Tania. Gracias, Tania, al Bedaño por estar conectada ahí. Gracias. Derian Castillo dice por ahí, hola, buenas noches, profe. Saludos de Nicaragua. Gracias por ser miembro de mi canal. Si quieres pasarte, Derian, a esa suscripción, puedes pasarte sin ningún tipo de problema. Simplemente le das cambiar y ya estás en esa suscripción. Me envías captura y listo. Entras a Premium inmediatamente. Duber. ¿Cómo vas, querido colega? Saludos de Lima, Perú. Gracias, espero todo esté bien por ahí. Espero verte el lunes ya en Premium. Duber creo que ya está en Premium y ya está esperando clases, ¿ok? Las clases serán por la noche para no interferir en horarios de trabajo. Si ustedes tienen sus talleres, cibercafé o lo que sea, ¿ok? Hola, soy nivel 3, nivel 3 del A207M. Ya voy a explicar eso para que tengan un poquito de paciencia. Buena, profe, dice que felicitarlo, muy bueno por su canal y sigo de gran beneficio. Sí, esa es la idea. La idea es que con mi video ustedes pueden llevar más alimento, más bendición a sus talleres y a sus trabajos. La idea principal es ayudar. ¿Alguien vende server Motorola F4 por ahí? Magic hace eso. A207 no sale, dice por ahí. Sí sale, pero ISP. Son las únicas maneras y más o menos voy a mostrar una a ver si... Hola, profe, dice por ahí, buenas noches, ¿cómo está? Saludos desde Bolivia, dice Omar, gracias Omar. Pues por aquí todavía, tengo un poquito de alergia, pero eso no es impedimento para hacer un directito y enseñarles a ustedes muchas cosas. Saludos, Leonel, de Oaxaca, México, dice presente, estaremos en el nuevo curso, dice por ahí Filiberto. Prácticamente no es un nuevo curso, es prácticamente un premium, pero espero verte por ahí, Filiberto, simplemente me envías capturas y me dices, soy Filiberto y aquí está mi captura de mi Premium Pro Master, Android Pro Master, y ya vas a entrar directamente a las capacitaciones constantes, ¿ok? Gudiel, interesante, dice por ahí, Axel, profe, activo, gracias Axel, soy de los dos cursos, dice por ahí Gudiel, gracias Gudiel, muy agradecido por haber tomado esos dos cursos, la verdad espero hayas aprendido mucho y pues para aquel que quiere tomar los cursos todavía, están grabados y podría darles un precio módico por si lo quieren de todas maneras ver. Presente, dice Pantiel, gracias. Pantaquil, Panta, sí, algo así dice. En Aram, algo así. Rivera, ¿cómo vas? Dice, profe, a 20S V3, por favor. Vamos a testearlo. Saludos aquí desde Nicaragua, dice Rudy. Hola, profe, dice Jorge. Enrique Bello dice, buenas noches, maestro. Enrique de República Dominicana, eres grande, bendiciones también en eso. Gracias, Enrique, por estar ahí conectado. Conta, ¿cómo vas? Dice, está en portugués, no entiendo mucho eso, Conta, pero espero poderte preguntar espero puedes preguntar en español. Si me uno Android Pro Master, recibiré el curso. Es uno de los beneficios que poco a poco pueden ir recibiendo, ¿ok? La cuestión es que se contacten conmigo. Si no pueden, digamos, agregar un método de pago, díganme, no puedo agregar método de pago, quisiera hacer el pago de otra manera, ¿qué posibilidades existen? Y yo con gusto les ayudo. Alexander Licona, gracias. Espero verte en Android Pro Master para que puedas recibir las capacitaciones constantes. Saludos desde México, dice Tamaulipas, Reynosa, Santos Monroy. Gracias, Santos, por estar conectado. Y Neymar Intier dice, hola, saludos. Precio del premium, dice Santos Monroy. Precio del premium es de $24.99. Es fácil, les vuelvo a enseñar para todo el que esté interesado. Honestamente, a mí me interesa más que todo que se capaciten, ¿ok? Van aquí, le ponen YouTube, ¿ok? Ahí en YouTube le ponen M22 Leonel, ¿ok? Para que después no estén constante, no sé, no me enteré de eso, ¿ok? M22 Leonel y le dan unirse. Cuando le dan unirse, se van hasta el fondo y eligen Android Pro Master. Les va a decir unirse y les va a pedir un método de pago.
Si no cuenta con ese método de pago, contáctese conmigo. Ok, contáctese conmigo y me diga, yo no cuento con ese método de pagos, pero sí con otros. Y entonces, analizamos, ¿ok? Esa es la idea principal. La idea principal es que usted esté capacitado constantemente. Bendiciones, hermano. Saluditos. Gracias, Samser, por estar conectado ahí. Hola, profe, dice A20S, por ahí, V3, dice, saludos, chicos. Gracias, Geek, por estar conectado. Tranquilos, no se desesperen. Gracias, Geek, por estar conectado ahí. Siempre al pendiente. Yo sé que pasas muy ocupado, pero Geek Rock siempre nos ha regalado muchas cosas de las cuales estamos muy satisfechos. Saludos, Leonel, dice Ricky. Hola, dice Geek. Mi duda es, amigo, ¿el precio del VIP es moneda del país o es dólar? No, es dólar, es dólar, es dólar. Quiero ver, desbloquear a 025MV3, dice, ¿cómo y Frank Con? Algo así creo que dice. Juan Parada dice, saludos desde Bolivia, bro. Sergio dice, ¿alguien vende server Motorola? Ya más o menos contesté eso. ¿Qué más? Gracias por estar conectado. Derian Castillo, gracias. Profe, las clases VIP quedarán grabadas. Sí, quedarán grabadas. Serán por Zoom, quedarán grabadas, ¿ok? Aquí, profe, saludos, gracias Oscar Camp por estar presente. Gracias, Kik, por estar ahí, siempre al pendiente de los directos. Bien, quiero explicar esto bastante sencillo, sin complicarme, y quiero que lo entiendan muy bien. Aquí tengo un ejemplo de los videos que yo tengo grabados, que acabo de grabar uno de A20S, y quiero que entiendan algo. Quiero ver, creo que este es. Hola, Gabriel, ¿cómo vas? Quiero que le presten atención, mucha, mucha atención a algo. Primero, hay que identificar el binario que tiene el A20S o el A02S, ¿ok? Para no hacerlos perder y que no pierdan su tiempo, ¿ok? Les recomiendo, por favor. Hola, Leo Álvarez, ¿cómo vas? Saludos, amigo Leonel, FRF, Luisito, Edgar, ¿cómo vas? Un lock, saludos desde Colombia. Hay que identificar primero el binario del dispositivo. Aquí yo grabé un video con A20S binario 2. Ya les voy a enseñar las diferencias entre binario 3 y binario 2, por si ustedes tienen la duda. Este dispositivo es Android 11, es A20S, pero para degradarlo necesitamos que el dispositivo sea el mismo binario y sea el Android diferente. Ahí degradamos, ¿ok? Gracias, Android 20, por estar conectado ahí. Desde Perú tengo a Julio y Uni Android dice, saludos desde Android, SA dice por ahí, saludos de Petén, dice Adán, gracias. Bien, el que están viendo en pantalla es A20S, A20S, binario 2, ¿ok? Tienen que identificar correctamente su binario para poder optar por degradarlo. Primer y único método que se puede en Android 11, A20S. Si ustedes tienen el A02, S es igual, si el binario es 2 también se puede degradar, ok. Es una cosa que yo le expliqué en el curso bien clarita, con diferencia de que en el curso pues ustedes podían preguntar totalmente en vivo y toda la cuestión, ok. Saludos de Ecuador, dice gracias George. Contatest dice binario 2, bueno, si es binario 2, contatest porque no sé qué está preguntando. Si sí se puede. Hola, camarada, ¿cómo te va? Saludos de Nicaragua, estamos siempre presente activo apoyando en lo que se pueda. Gracias George por estar conectado. Desde Guatemala tengo a Luis también. Muy agradecido, Eduardo, gracias por estar conectado. Néstor, saludos de Argentina, gracias. Grande, Freddy desde Perú. Aquí pueden ver que el dispositivo tiene Android 11, pero vamos a degradarlo a 20S, ok, a 20S, y vamos a entrar al recovery, ya sea del A02S o del A20S. Ustedes ya saben entrar. Entran al recovery. Cuando entren al recovery, busquen la manera de buscar ver el binario. Les explico. Saludos de Perú, dice estimado Alex. Gracias por estar conectado. Carlos Afán dice, profe, tengo un A02S que no sale FRP, intentado de muchas maneras. Fíjate en lo que voy a hacer. A52 dado de baja. Eso creo que sí se puede, pero hay que capacitarse. Desde México, tengo ahí al colega Edgardo. Gracias por estar conectado. Desde Uruguay a Ángelo. Saludos desde Guatemala, dice, va. Te reventaré el live, compartiré en todos lados, dice por ahí. Gracias, Geek, por estar enchufadísimo conmigo. Yo sé que estás ocupado, yo sé que andas en tus vueltas y en tus negocios, y pues eso consume bastante tiempo. Me gustaría tenerte aquí, pero sé que pasas muy ocupado. Bien, perfecto, le doy pausa al video y presten atención a lo que voy a enseñar en este momento. Saludos desde Anthony, Brasil, dice por ahí, gracias. Vamos a ver qué más por ahí. Paolo y a Julio, gracias por estar conectado. A02 me sale con error de check. Security Bot, dice en pantalla verde, por favor. Full Flash, Julio.
Hace 2, mi 3 sale, dice por ahí. Vamos a probar. Saludos desde Argentina, dice Maxi. Gracias, Eduardo, por preguntar. Fíjense en pantalla. En pantalla tienen un A020, un A20S. Aquí, A20S, Android 11. Y aquí está el modelo. En la tercera línea, fíjense siempre en la tercera línea. Metan a sus recovery y vean, si aquí dice Android 11, lo vamos a bajar a 10. Sí se puede. ¿Cómo sabemos si se puede? Vemos el modelo A207M y el binario que es este. ¿Ok? El binario que es este. Si este binario 2 y encontramos un Android 10, lo vamos a poder bajar a Android 10 y ahí es mucho más sencillo. ¿Ok? Mucho, mucho más sencillo. Hay un método binario 3, bro, dice por ahí, dice Geek. Ok, Geek nos está diciendo que ya hay método por ahí, tal vez para el binario 3. Vamos a ver si tal vez mañana lo puede sacar él o hacemos un en vivo constante o tal vez el lunes. La verdad, no se desesperen, es lo que acabo de decir, no se desesperen, tengan un poquito de paciencia, que de poder se va a poder. Pero tranquilos, que Geek siempre tiene algo bajo la manga. Un saludote inmenso a él y a todas las personas que lo entornan. Fuertes deseos positivos para él, para que todo le marche súper bien. ¿Estás explicando para bajar el binario A de binario 2? Sí, es lo que voy a explicar, porque el binario 3 está saliendo de una manera bien poco común, ¿ok? Bien poco común, porque hay unas que no le funciona, hay otras que no, ¿ok? Quiero que le preste mucha atención a eso, porque en el binario 3 vamos a hacerlo, pero a algunos le funciona, a otros no. Entonces, lo que ustedes quiero que testen es eso, para ver si le funciona. Aquí se fijan, binario 2, ¿ok? Este es binario 2, en este caso A20S. ¿Qué hice yo? Fácil, ustedes van a flashear el dispositivo, se van a bajar la ROM de Sony si gustan, siempre binario 2, solo que Android 10. Aquí voy a retroceder un poquito, aquí se fijan, vaya, fíjense, en este caso el Android 11 A207 es binario 3, pero en este caso tenemos binario 2, o sea, este le podemos poner, pero la idea es bajarlo de seguridad, aunque de binario no se puede. Aquí se fijan, U2, entonces este A207 U2 sí se puede, ok, sí se puede, aquí sí ya podemos flashear y bajarlo a Android 10 y sacarlo desde ahí, ok, muy muy sencillo, nada complicado. Ok, eres un hacedor, dice, quiero desbloquear binario 3, dice, binario 3 sale con método viejo, dice, ojo, servicios de Google Play, toca degradar, pero adivinen cómo se hace, así les dejo para que le metan, dice por ahí Geek, presten atención, dice, binario 3 sale con método viejo, servicios de Google Play, toca degradar, pero adivinen cómo se hace, así los dejo para que le metan, presten atención a los datos que están pasando en el chat, que Geek está pasando unos datos, bien. Si no lo encuentran en San Móvil, perdón, en Samsung, vénganse a San FW, ¿ok? Y buscan una Bit 2 Android 10 A207, ¿ok? Bien, la bajan, ¿ok? Hay que flashearlo, obviamente, ya saben cómo flashear, ¿ok? Flashean. Lo curioso, les voy a decir algo. Aquí bajé driver, ¿ok? Aquí le puse en modo flash. Ya sabemos que para poner en modo flash, volumen arriba, volumen abajo y conectamos. Ya sea A02S o A20S, ¿ok? Luis Ixel Sánchez, gracias por estar conectado. Espero verte en Premium. Ok, espero verte en Premium, Luis. Aquí lo flashé. Quiero que presten atención a algo. A lo curioso que me pasó, espero. Vamos a ver que a ustedes sí le deben degradar Google Play Service, señor. Dice, no se confundan. Ojo con eso. Ya mejor me voy, dice por ahí. Vamos a ver, lástima que no puedes conectarte, Geek, porque no, sí, me gustaría invitarte, la verdad, me gustaría invitarte para que nos platiques más o menos cómo es que va la cosa, porque sí, se escucha bastante interesante. Bien, aquí terminé de flashear, terminó, ¿ok? Exacto, es muy fácil, dice Zona Móvil, por ahí, ya, no, Geek, dice por ahí, Paolo. vean, aquí está. Yo lo degradé, simplemente lo degradé. En binario 2 se puede, en binario 3 ya les enseño más o menos cómo podría ser un proceso. Solución binario 3 es solo por ISP. Sí, algunas de las soluciones solo son por ISP. Ok, vean, lo que me sucedió a mí es muy curioso. Ok, presten atención, yo lo flashé y después de flasheo, resulta que le puse la... Yo pensé que ahí pueden ver, se realizó un intento no autorizado. Yo le pongo una red Wi-Fi
al dispositivo que acabo de flashear. Y cuando yo le coloco la red Wi-Fi, yo dije, bueno, vamos a sacarlo de como funciona en Android 7, como funciona en Android 10. ¿Okay? Ya sabemos que nos metemos por la Zamfir o por cualquier programa que nos envíe el mensajito push. Entramos a ese menú, bajamos a Android Hidden y le colocamos un patrón ahí en buscando la palabra china o qué sé yo. ¿Ok? Entonces aquí dije yo, bueno, para comprobarlo, obviamente tengo que darle siguiente y enseñarle que sí tiene una cuenta activa. ¿Ok? Ya está el método free, dice, es más fácil de lo que dice Geek. Sí, vamos a ver si nos los comparte por aquí porque por ahí anda corriendo, pero es lo que quiero testear. ¿Ok? Un abrazo, eso ya lo dije mucho, dice, nos vemos. Un abrazo, Geek, gracias por estar conectados con todos nosotros. Ya libramos el método, señor, dice, solo estamos viendo cuántos métodos podemos hacer, ya que esa es la última que nos queda con Packbash, dice por ahí. Métanse premio de 922, edúquense, dice por ahí. Gracias, Geek, un abrazo inmenso a la distancia, gracias. Vamos a ver por aquí. Entonces lo que a mí me sucedió fue curioso, fue muy curioso porque cuando yo lo flashé automáticamente se quedó sin cuenta, a pesar de que me pedía un Wi-Fi. Entonces me pareció curioso, hola, ¿por qué la 30 no me da tollback? Tal vez por la seguridad no te da tollback. Entonces, vean, si mañana, digamos, Geek o alguien por ahí, pues, nos está compartiendo el método, vamos a probar. Nada cuesta probar. Saludita, llegué, dice Alec, gracias por estar conectado. Gracias por estar conectado. Saluditos, Geek, por estar pendientillo del directillo. Aquí pueden ver de que cuando comprueba, automáticamente me sale la opción de omitir. Y yo me extrañé porque técnicamente aquí pide cuenta. ¿Ok? Tendría que pedirla sí o sí. Porque un flasheo no quita ese tipo de cosas. Raro y curioso. Ahora, me parece más curioso que cuando yo intento hacer el proceso, vean, me dice omitir. O sea, aquí me tendría que estar pidiendo la cuenta, pero no me la pide, no me pide la cuenta. Entonces, es algo más curioso de lo normal. Yo digo, sí está curioso, la verdad, solo con el flash no puede ser posible. Pero a mí me funcionó. Ahora, lo voy a hacer totalmente en vivo para ver si este método está funcionando. ¿Ok? En bit 3, ¿ok? En este caso, aquí pueden ver, ya aquí ya saben que es cuestión de configurar, llegar al menú y ya listo, ¿ok? Ya aquí ya deja pasar y listo, ¿ok? Ahí está. No es curioso porque se meten en con el user dat, bro, dice por ahí. Sí, gracias, Geek, por el dato. O sea, para mí me parece un poco curioso porque desconozco un poco exactamente cómo podría funcionar. Tú que tienes más conocimiento sabes más o menos cómo es que va la cosa. Pero Geek nos comenta, no es curioso porque se meten con el user dat, dice por ahí. Entonces, por ahí puede andar la cosa. Eso Samsoni, el pana Geek, lo dijo hace mucho. Sí, exacto. Hace mucho lo comentó Geek. Solo que mucha gente no lo sabe. Mucha gente está ahí lidiando y tal vez podría ser una solución sencilla. Gracias, Geek. Ya me lo diste una pauta. Ahora mismo lo testeo, dice por ahí. Sí, vamos a ver si por ahí anda la cosa. Hola, buenas noches, dice. Estoy en un cumple. Para mañana veo el directo y la información vale muchísimo. Gracias, Green, por estar conectadísimo. Bien, vamos a entrar por aquí a hacer el proceso con la ROM, que ya saben de dónde bajarla, ¿ok? Si no, fácil, ¿de dónde bajamos la ROM? Samsung, ¿ok? Aquí, por ejemplo, A207M, ¿ok? Y si no, ya se las comparto yo. Aquí seleccionamos A200S, ¿ok? Buenas noches, profe, una pregunta, novedad para la 10S Bit 6, no me deja hacer modo bootroom de grado de seguridad. Ya con eso ya te va a abrir puerto MTK y ya, o bootroom, como quieras, y te va a funcionar súper bien. Bien, Android 11 y aquí está, U3. Presten atención, voy a compartir cámara del que yo tengo en pantalla para que ustedes puedan ver más o menos cómo es que está más o menos funcionando. Aquí vamos a poner pantalla más cámara. Listo, aquí está. Presten atención, aquí tengo un A20S. Presten atención. Tiene cuenta activa. Aquí está. Vamos aquí. Vamos a ver por aquí si existe algo un poquito más. Ahí está, pidiéndome una cuenta. Y simplemente es de hacerle un flash. ¿Ok? Algunos. Les voy a compartir la ROM que voy a hacer con este. Si con este sale, pues entonces vamos por buen camino. Si no, solo las soluciones que están por el momento. ISP. ¿Ok?
Y si no, vamos a testear lo que Geek nos ha dicho por ahí. Y lo estamos haciendo, ¿ok? Bien, vamos a poner por aquí, dice... vamos a compartir por ahí. Geek nos dice que... dice... Me avisas, Oliver, ¿cómo le hiciste para agregarlo a la lista? Estamos recabando toda la info, dice por ahí. Se las daremos y le pasaré a Melvin también para que haga su video para Premium, dice por ahí. Gracias, Geek. Gracias, muy agradecido por acordarte de mi canal y de los chicos que están ahí, pues, por las suscripciones. No tienen para degradar, dice por ahí Richard. ¿Qué más por ahí? Geek, confirma si es firmware ZTO, dice por ahí. Muchos están confirmando, muchos están confirmando. Bien, bien, aquí tengo el A20S, bit 3, se los enseño el bit y vamos a apagarlo. Vamos a entrar al recovery para que ustedes vean el bit, ¿ok? Y que así pueda usted hacer lo mismo. Vamos a ver por aquí, volumen arriba y power, para poder entrar ahí al recovery. Vamos ahí a soltar power, solo volumen arriba, para hacer el proceso de entrar al recovery y enseñarles el bit, ¿ok? Vamos para por ahí, ahí entra el recovery. Vamos a compartir pantalla a full para que ustedes puedan ver. Aquí está, listo, aquí está, presten atención, ahí está. Este es A207U3, ok. Ya les enseñé cómo identificar el bit. Listo, ahora vamos a darle reboot system now y vamos a a cargarlo el software para ver si nos está funcionando bien. Aquí está, voy a cargar el soft, aquí un clic en BL y vamos a cargar el soft, ok. Vamos aquí al escritorio, ok. Aquí fíjense, este es A207B3, este es 2. Aquí está el B3 y fíjense, B3, ok. BL clic y ahora un clic en AP, este es el que más tarda siempre. Aquí AP, doble clic y esperamos porque ese es el que más va a tardar. Vamos a ver qué dice la gente por ahí. Da igual el firmware, todos salen, dice por ahí. Profe, ¿se puede hacer ISP con UMT A02S? ¿Se le puede sacar? No, eso no se puede. Quedo atento, Oliver, dice ISP con UMT, solo MMC, dice, pero sí se puede comprando el módulo MMC, UMT, dice por ahí Geek, contestando a los queridos suscriptores. Gracias, Geek, por estar ahí acompañándome en el directillo, ok. Vamos a ver, vamos a esperar ahí que cargue la firmware porque está por ahí tardando un poquito. Siempre tarda en Odin, siempre tarda un poquito en cargar. Vamos a esperar que cargue la P, que es el sistema, es lo más tardadito, y luego de eso pasamos a cargar lo que es el CP, que sería lo más sencillo. Vamos a esperar a cargar el CP, ok, para proceder a ponerlo en modo flash y así hacer el proceso. Ya sabemos que este dispositivo, para ponerlo en modo flash, volumen arriba, volumen abajo, los dos al mismo tiempo, los presionamos y conectamos cable, ok. Ya con eso ya estaríamos colocándolo en modo flash, ok. Vamos a ver qué cuenta la gente por ahí. Borrarle el MD5 y te lo carga al toque, dice por ahí. Sí, es una de las cosas que sí, pero no quiero complicar a la gente por ahí, porque hay gente que pues se entiende muy poco y no tiene mucho conocimiento de esto. Simplemente carga y espere, eso es todo, ok. Profe, ¿el firmware se puede pasar por la Z3X? ¿Es más rápido? Sí, en Z3X es más rápido, pero yo siempre busco un poco de alternativas para que la gente pueda optar por hacerlo un poquito más gratuito, se podría decir así. Ahora, si usted tiene Z3X, si usted tiene otro programa, por ejemplo la Zamfir de paga, en la Zamfir de paga uno le da clic solo al BL y automáticamente el BL se avienta con todos los archivos, ¿ok? Recuerda esos tres iconos que me preguntaste la vez pasada de, ¿para qué eran? Esos servirán para los nuevos métodos, dice por ahí. El boom. Vamos a ir directamente a la página. Aquí vamos a irnos a abrir otra página. Vamos a ponerles ese menú. Ok. Yo le pregunté a Geek una vez para qué eran esos iconos. Ok. Yo le pregunté exactamente a Geek que había unos iconos por aquí que no entendía. Que para qué eran. Ahora me imagino que van a funcionar así. Los saqué por ciertos motivos, pero los agregué nuevamente, dice por ahí. Gracias, Geek, dice por ahí.
Por ejemplo, había unos iconos aquí que yo le pregunté aquí para qué sirven esos iconos. Y él me dijo, esto va a funcionar para cuando los otros métodos ya no funcionen. ¿Okay? Presten atención y me dicen ustedes cuáles iconos ven de diferentes. Y así estaré más o menos indicando el proceso, porque anteriormente sí estaban. ¿Okay? Sí estaban, pero si Geek los va a agregar, pues ténganle un poquito de paciencia y van a ver de que por ahí va a estar saliendo. ¿Okay? Bien, vamos al CP, vamos a cargar el CP por aquí. Vamos a darle al CP. ¿Okay? Va a tardar un poquito, este va a tardar menos porque es un poquito más rápido. ¿Okay? Vamos a el archivo de CSC y vamos a cargar CSC por ahí. ¿Okay? Por ahí Geek nos está compartiendo un par de páginas. ¿Okay? Ya mejor me voy, estoy escupiendo mucho. por ahí nos está compartiendo por ahí Geek uno de los iconos que él estaba informándonos. ¿Okay? Yo lo tengo en segunda pantalla, no lo tengo en primera pantalla. ¿Okay? Porque tengo que preguntarle primero a nuestro querido colega Geek si está bien compartirlo o no, o poco a poco ir viendo más o menos cómo va la cosa, ¿ok? Entonces él obviamente hay que preguntar primero, no solo es de tirarlo y ya, ¿ok? Bien, vamos a hacer el flash, vamos a poner este dispositivo en modo flash, rápido, volumen arriba y volumen abajo, los dos al mismo tiempo, ¿ok? Volumen arriba y volumen abajo, y conectamos cable, ¿ok? Vamos a conectar cable. Y bueno, aquí lo tengo encendido, perdón, lo tengo encendido. Vamos a apagarlo. Vamos a darle aquí a apagar. Y listo. Muéstralo, dice, no hay problema. Dice ya, lánzalo. No te vayas, chavo, dice por ahí. Bien, buenas noches, Geek. Saludos, dice. Gracias, Geek, por estar conectado. Volumen arriba, volumen abajo. Ok. Y conectamos cable. Esto nos llevará al modo flash del dispositivo. Ahí está. Luego volumen arriba. Y ya entra en modo flash. Y fíjense en la pantalla, ya entra en color azulito aquí. Bueno, Geek dice que eso lo usamos para Perseus. Bien, les enseño la página que me ha compartido Geek. Aquí. Listo, aquí está. Ok. Fíjense, este icono estaba en GC Menu. Estaba aquí. Ok. Estaba aquí. Lo va a agregar Geek porque por medio de ese icono está funcionando. Ok. Él me comenta que lo usaba para Perseus. O sea, para la anterior. Para los anteriores KG. Para eso se ocupaba, ok. Entonces él nos comenta de que esta misma nos va a servir para eso, ok. Para hacer FRP ya binario 3 para estos dispositivos que no soportan Kenop. Ups, papá, el mejor dice por ahí. Sí, ¿dónde descargo el firmware, profe? De Samsung o de San FWP. Yo te recomiendo de Samsung, ok, porque por ahí va la cosa, ok. Entonces por aquí nos compartimos eso. Bien, vamos a darle flash a estos para quedarnos platicando más o menos de esto aquí. Ya es muy sencillo como darle start, ¿ok? Vamos a darle start. Y ahí vamos a esperar a que el flasheo termine, ¿ok? Ojo, con binario 3, binario 3. Listo, método revelado, dice por ahí. Aquí Geek nos comparte esta página, ¿ok? Que más o menos por aquí, con esta aplicación. ¿Se recuerdan que esta aplicación estaba en... en la página de Geek? Estaba ahí en GC Menu FRP. Entonces estaba exactamente para eso, ok, para darnos capié en Perseus, pero en este caso va a servir para otra cosa, ok. Geek me está compartiendo unas imágenes donde aparecía antes, ok. Yo sí me recuerdo que sí aparecía. Él me está compartiendo algunas imágenes de donde él la mostraba. Okay, para que lo tengan bien claro, ahí se está haciendo el flash del dispositivo. Vamos a abrir por aquí WhatsApp y les enseño. Okay, vamos a ver por aquí con los permisos de Geek. Vamos a compartirlo por aquí. Okay, aquí está. Fíjense, aquí está el icono. Aquí está el icono, este mismo icono que ustedes están viendo en la página. Okay, ahí los tenía. Mañana o el lunes Geek los va a meter y más o menos podría ya darnos un preámbulo del FRP bit 3 y a 20S bit 3, o por lo menos para todos los que no tienen Kenox, ok. Él ya me lo había comentado hace bastante tiempo el proceso, ok. Ahí está una de las cosas que sí o sí salía antes, ok.
para los diferentes procesos. Y aquí él nos ha compartido la página de donde más o menos podría ir. Hay muchas plataformas donde están vendiendo métodos, ¿serán verdad? Yo les invito a que tengan un poquito de paciencia. No caigan en estafa ni nada por el estilo, simplemente tengan un poquito de paciencia, ¿ok? Leonel, ¿dónde saco el archivo loader para un Samsung A20S? Eso no existe. O sí existe, pero no para hacer FRP. Por lo menos para hacer FRP no está funcionando, igual que el A02S. Pero le comenté a personas que saben, en este caso Geek fue una de ellas, ¿cómo estaba esa cosa? Y me dijo, no, ese no sabe. Geeklock, experto, dice por ahí, Samsung y San FW, los mejores descargas de firmware Samsung. No sabía que había un Geeklock que decía experto. Saludos, Geek, por estar ahí al pendiente. Bien, entonces aquí pueden ver, más o menos, no está loader A20S y A02S, son fake por ahí. Sí, es lo que lo comentaba. Gracias, Geek, por la confirmación del A20S loader que no hay, la verdad, y el A0S sí hay, pero siempre nunca ha funcionado. Bueno, es más, nunca ha funcionado. No ha funcionado. Entonces, no pierdo su tiempo con eso. ¿Cómo le hago FRP a 20S? Saludos. Si es bit 2, degrada. Si es bit 3, prueba flash. ¿Okay? Voy a compartir en este momento. Ahí está haciendo el flash. Si es funcional, comparto la room. No, es más, la voy a compartir por si a mí no me da o algo por el estilo. Prueben ustedes, la idea es que testen y prueben. Por aquí la tengo activa, vamos a ver por aquí. Aquí creo que la tengo. Es de un colega que me la compartió. Saludos al colega. Vamos a ponerla por aquí en el chat, ok. Aquí esta que la voy a compartir en este mismo momento es A20S V3, ok. Ahí se la voy a compartir en el chat para que la puedan descargar, ok. Vamos a esperar a que termine el flash ahí. Seguimos mientras eso termina viendo la página en la Leonel lo hice un ISP A02S, ahora no me prende, pero me da puerto. Solo hace el ISP otra vez y carga el software y ya tendría que volverte a levantar. Aquí pueden ver Pack Disabler, tres dispositivos, un dispositivo, dispositivos y no suscripción, un dispositivo y no suscripción, ok. Tranquilos, tengan paciencia que esto de que funciona, funciona. Si viene por parte de Geek, es porque está totalmente funcional. Está totalmente funcional para los procesos. Yo sí recuerdo este icono, sí lo recuerdo haberlo visto en la página de Geek. ¿Okay? Es U3, le hago el flash. Sí, el que estoy haciendo yo es U3. El que estoy haciendo yo es U3. ¿Okay? Lo estoy haciendo totalmente en vivo para que ustedes puedan ver. Esto ya lo había explicado Geek hace bastante tiempo. De este tipo de flash, ok. Que nosotros podemos hacer un flash y si logramos tocar el user dat, como él lo comentaba, para mí era un dato curioso, pero él me aclaró. Solo tocamos, toca user dat y prácticamente ya estaría haciendo el proceso, ok. Vamos a esperar unos cuantos segundos por ahí. Desbloqueé full A12 V3, ay, desbloqueé full A12 V3, ay, dice por ahí. Pero no sé qué quieres hacer. No sé qué quieres hacer, Mike. ¿Es U3 el flash? Sí, es U3. Saludos, dice Luis. Gracias, Luis. Vamos a esperar aquí que termine rapidito. Vamos a ver qué cuánto tarda. Pero sí, si yo busco, por ejemplo, un video anterior. Vamos a buscar un video anterior. De los que yo tengo en la página. Entrando a la página de GS Menu. Vamos a ver por aquí. Vamos a entrar por aquí, Sanfir, en Android 11 o 10, 11. Vamos a irnos por aquí, vamos a bajar un poquito. A ver, voy a irme a uno de los videos más viejitos, ok, donde ocupo GSMNI y FRP. Yo siempre ocupo la página de Geek porque pues me da mucha seguridad y esa es la idea principal. Vamos a ver, por aquí, tal vez. Vamos a ver por aquí, ahí ya se flashó. Vamos a esperar unos cuantos segunditos. Aquí, este A51, aquí está. Vamos a ver. Y por aquí, aquí está, tal vez. Aquí se logra ver, aquí está, exacto, esto es lo que les decía yo. Ok, vamos a esperar a que inicie el A20S. Aquí está el icono, fíjense, aquí está el icono, ¿ves? Este es el que va a meter y ya más o menos, primero Dios, el lunes estaríamos viendo FRP ya de A20S U3 o S3, el que ustedes tengan, y A02S
técnicamente funciona para todos, tendría que funcionar, pero es lo que vamos a empezar a testear. Tengan paciencia, que sí se puede. De bloqueo de SIM para 12, que sea semi, dice, sí, en mi canal está ese proceso, semi permanente. Simplemente le paso un archivo, dos archivos, dos modificaciones con SPF Flash Tool. Guardas el email antes de eso. Después vienes y restauras el email con Chimera, lo parchas y hace mi permanente, ¿ok? Desactivas actualizaciones si gustas y ya te va a quedar súper permanente. El video es, y en el video está el proceso, en mi canal tengo el video de cómo hacerlo. Sí, ahí está Keisuk, por si quieres ver el canal después, no hay ningún problema, ¿ok? Si el FRP no importa, si es Exynos o MTK, salen con Ale Chilambo, sí. Sí, en todo caso, si está soportado por Kenox, sí, sale, no importa si es Kenox o MTK, ¿ok? Aquí está, esta es la que yo les platicaba. En la página de este menú, un A51, yo lo hice y vean, este es el icono que vamos a ocupar, pendientes con ello, ¿ok? A02B3, con Alishin no funciona, sí, eso no funciona. B3 no, porque no soporta Kenox. Gastón dice, saludos de Argentina, gracias por estar conectado. Bien, aquí ha terminado el flash de lo que es el dispositivo. Entonces sí hay método para A02S y A22S, B3, sí. Sí hay, técnicamente Geek nos, más o menos nos guió. ¿Cómo podría ser? ¿Okay? Nos dejó un tip por ahí que sí podría ser. Sí, ya hace rato dice por ahí. Bien, aquí he iniciado el dispositivo. Vamos a darle aquí comenzar. Aquí vamos a darle siguiente. Y vamos a esperar aquí a que arranque. Okay, vamos a desconectarle aquí el cable. Aquí pueden ver, se realizó un intento no autorizado. Vamos a ponerle por aquí el wifi. Solo déjenme poner por aquí el teléfono para que ponerle un wifi, porque aquí se me cuesta ponerlo. Okay. Vamos a ponerle aquí el wifi. Vamos a ponerle aquí. Vamos a darle conectar. Y ahí se está ya haciendo. Ok. La idea es testear, ok, en el B3, por el momento, solo se puede ISP, se puede o no se puede ISP, técnicamente sí hay una manera, y ya más o menos sabe la manera, ok, vamos a subirlo primero a Premium y después lo vamos a subir para ustedes, ok, vamos a ver qué me comenta la gente por ahí, y así poco a poco ustedes vayan más o menos viendo. Yo sé, FRP, dice Samsung A11, Fabri, no sé qué quiere decir. A11, Havertage Full, dice por ahí, sí, exactamente, con Havertage sale súper rápido eso, ¿ok? El A11, bueno, si es el A11 115M, sí está el loader y sí funciona. Ese sí ya lo testé yo y sí funciona full, ¿ok? Claro, mientras se permita la descarga y la copia de seguridad de la cuenta Samsung, dice por ahí. Ya se nos quedó colega César, Nicoletti, hola Leo, entré tarde al en vivo, saludos desde, saludos, Seba Premium, dice por ahí, sí, el método se va para Premium, ok, los primeros que lo van a ver son ustedes, ya Geek por ahí, ya más o menos investigó y testeó el método y pues por ahí técnicamente ya está funcionando, ok, primero para Premium y después ya después para el público, ok. Espero pueda servirles. El B3 solo se puede ISP, ok. Aquí pueden ver, él sigue pidiendo la cuenta sí o sí. Entonces eso quiere decir de que el flash en este caso no tuvo éxito a tocar el user data, ok. Podrían intentarlo una vez, pero ahí podrían estar peleando constantemente para hacer ese proceso. Entonces ISP B3, porque por ahí el archivo que pasaron pues no está funcional, ok, pueden pasar el flash. Ahora el flash se los compartí porque hay quienes lo funciona y hay quienes no, entonces la idea principal es que ustedes testen y prueben, esa es la idea principal. Yo le pasé el flash a este dispositivo y ven, la cuenta sigue activa. Ahora yo lo hice en el U2 y funcionó súper bien. Otro colega dice que lo ha hecho en el U2, en el U3 y le ha funcionado. Entonces la idea principal es que lo testeen y comenten. El profe tiene el video de el A11, no lo da, revisa. Sí, en mi canal está para el A11. En el canal puede hacer resumen de lo que hizo hasta ahora. Luis, te comento. Hay método para el B3, todavía no se ha liberado, ¿ok? Todavía no se ha liberado. O si sí hay una idea por ahí, ¿ok?
si hay una idea por ahí más o menos cómo puede hacer, tan pronto lo traiga, yo creo que se den cuenta de eso, ¿ok? Quiero que se den cuenta de eso. El Bit3 solo se puede por ISP por el momento. Bit3, hablo de A02S y A20S. Por ahí me pasaron un archivo y me dijeron, prueba con este archivo que yo probé de un dispositivo y le hice flash y funcionó súper bien, ¿ok? Yo lo testé en Bit2 y en Bit2 me funcionó súper bien. Al hacerlo Bit3, ¿se puede o no se puede? Aquí lo hice totalmente en vivo y puedes ver de que el archivo hizo el flash, pero puedes notar que la cuenta la sigue pidiendo. Entonces eso quiere decir de que tienes que tocar sí o sí ISP para Bit3, A20S y Bit3, A02S, ISP, ¿ok? No se den mentiras. Por otro lado, si les hacen el trabajo, siempre les recomiendo que paguen al quedar. ¿A qué me refiero con esto? Primero que les hagan el trabajo y después de eso ustedes con el trabajo satisfecho entonces pagan, ¿ok? A eso me refiero. ¿Se puede o no se puede? Contestando la pregunta de Bit3 en A20S y A03S, así, de esta manera, flashando, no, ¿ok? No se lo tomen a la rápida, no. Ahora, dice Geek que por ahí hay un método ya que está funcional y que está totalmente activo. Vamos a testearlo, ¿ok? Vamos a testearlo, va a estar primero para Premium, ¿ok? Váyanse y únanse Premium. ¿Qué reciben en Premium en mi canal? Fácil. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se unen? Fácil, vénganse a Premium de mi canal o me buscan en M22 Leonel, aquí en YouTube, pongan M22 Leonel. ¿Ok? Y aquí les sale mi canal. ¿Ok? Le dan unirse y eligen la última suscripción. ¿Ok? Esta. ¿Por qué estoy aconsejando esta? Porque con esta están recibiendo dos clases a la semana. ¿Ok? Si necesitan soporte con algún archivo o necesitan soporte, y nosotros, yo por ahí tengo el archivo en algún lado o algo por el estilo, no hay problema, ¿ok? Yo trato la manera de ver si se los puedo conseguir o si está en la red, buscarme si está en la red y hacérselo llegar. También tendrán soporte toda la semana, dos o tres clases a la semana. ¿De qué? De KG Locket, MDM, edúquense, ¿ok? Capacítense. Para los que les gusta, listo. Se suscriben y me envían una fotografía o una captura que ya son Premium Master. Y yo los agrego al grupo VIP, ¿ok? Y ustedes van a tener la primicia del método de A03, A02S y A20S de Bit3. Si se descubre, ustedes la van a tener, ¿ok? Entonces, aparte de eso, van a estar recibiendo capacitación constante de KG, MDM, FRP, manuales, herramientas, actualizaciones, todo, ¿ok? Esa es la idea. Yo soy Primo y no recibí ninguna clase de Richard. Richard, contigo he estado tratando de contactarme como 1000 veces. Te dejo un mensaje en tu canal, trate de escribirte. Envíame un mensaje a al WhatsApp. Todo el que se suscriba a Android Pro Master, envíame WhatsApp. Tengo 3 personas, ya me logré contactar con 2. Por ejemplo, con César Nicotelli. Con Richard no me he podido contactar. Es más, aclaro, le dan unirse, les meten un método de pago, me envía captura. ¿Dónde me envía captura? En la descripción del video está mi WhatsApp. Le dan un clic y le llega a platicar conmigo. Y me envían la captura. Yo soy Primo y quiero recibir la capacitación es constante, la clase es constante. Si viene un curso más adelante de otra persona, los primeros que yo voy a preguntar, se reciben descuento los VIP. Y ustedes van a ser los primeros en saber la mayoría de cosas. Aparte de estar en capacitaciones, en constante clase, por ahí uno que otro archito que necesiten, KG, MDM y todo. ¿Ok? Listo. Richard, envíame un mensaje. ¿Cómo me envían el mensaje? Fácil, en la descripción del video está mi WhatsApp, me envían el mensaje y listo, ¿ok? Los espero en Premium porque ahí van a estar constantemente en capacitación. Le tengo al colega que ya hizo un FRP A02S y A20S con lo Adder, dice por ahí, sería de ver si funciona, ¿ok? Todo el que cree tener una idea por ahí, escríbame, ¿ok? Si usted no encuentra método de pago para hacerse VIP, escríbame, dígame, yo no cuento con credit card o algo por el estilo y yo con gusto vemos cómo arreglamos ahí para que usted sea Premium de mi canal, ¿ok? Y así pueda estar capacitándose constantemente, ¿ok? Yo lo he hecho sin ISP, dice por ahí Kensuke, compartan el método, ¿ok? Así, si ustedes comparten el método, yo les doy crédito, por mí no hay ningún problema, me debes ir cuando sea para compartir. No hay ningún problema, ¿ok? Entonces por método Premium sale la cuenta A20S. Ahí la voy a compartir si a mí me pasan el método y es funcional, ¿ok? Mientras vas a estar recibiendo las clases 2 veces o 3 veces por semana, digamos lunes KG,
Martes una liberación de dispositivo, sábado un FRP manual de parte mía, pero son tres personas las que están impartiendo las clases que yo me he contactado con ellos y son personas bastante leales, así que van a estar constantemente capacitándolos, ¿Qué pasó con todo lo de, no sé qué pasó, dice por ahí. ¿Nos podrías enseñar, bro, cómo comprar la licencia de Blocktool desde cero y poder usar Sankey, bro? Eso lo enseñé en las capacitaciones, Alexander. Eso lo enseñé en las capacitaciones, ¿ok? Si ustedes quieren ver las capacitaciones todavía, pues contáctense conmigo y yo les ofrezco, pues, tal vez algún precio especial porque las vean las dos, porque están las de Supernovatos y la de Vox, ¿ok? Chavos, saludos, chavos, dice, tienes por ahí pura gente que, Leonel, en tu grupo, dice por ahí, liberar teléfonos. No entendí, liberar teléfonos. En Pro Master 1 y en Android Pro, dice por ahí, en Pro, no, solo uno, Josué, solo te unes a uno nada más, al último, y ya me envías captura, listo. Ok, encontró el video por ahí, dice por ahí, José, en ese link, dice por ahí, lunes pasa el OADER y lo comparto al VIP. Gracias, César, por estar ahí conectado. Profe, ¿al cual hay que escribirse? Dice Omar, aquí. Le das unirte y te vas a este último. Aquí, Android Pro Master. Le das unirte, te va a pedir un método de pago, no sé, una tarjeta de crédito o algo, no sé. Y la metes y listo. ¿Ok? Y la ingresas la que tengas disponible y listo. ¿Ok? Te va a hacer el descuento y me envías captura a mí después. Mi WhatsApp en la descripción de este video, un clic y te va a llevar a platicar conmigo. Me envías ahí lo que es las cosas. ¿Ok? ¿Qué más por ahí? Dice, la promoción por dos, dice por ahí, sí, escríbeme, nada cuesta. David, liberar es abrir bandas. David Aguilar, gracias por estar ahí, David, el señor de los... No, lo vamos a hacer así. El señor de los archivos. Gracias, David Aguilar, por contestar un par de preguntitas ahí en el chat. Muy agradecido porque Geek compartió el directo. Vamos a hacer el proceso el primero de mañana o pasado, dependiendo de cómo ande de tiempo Geek y los camaradas de ahí del team Geek Blog. Ok, hard reset de Readme. Es súper sencillo, si te pide código, entonces ya necesitas una herramienta especial. Manuel Rives, gracias, saludos paisa por estar conectado. Por cierto, hoy saqué un 03 Core con el método que subiste, bro, gracias. Y podrías hacer un grupo de Telegram para técnicos con tu supervisión. Sí tengo uno público, pero honestamente les contesto a los VIP porque ellos están pagando por algo. Ok, si usted quiere hacerse miembro VIP, fácil, le da busca mi canal M22 Leonel, se va a la última opción, Android Pro Master, le da unirse, ok, y en lugar de pues estar pagando por ver películas o ver series o qué sé yo, mejor pague porque le enseñen, ok. Lo bueno se vende solo, espero poderlo verlo en Premium y así. El mejor con los archivos, dice, recuerden, entrando al VIP, por $7 entrenan a David Full pasando el archivo. Sí, es un dato interesante, siempre lo he compartido. ¿Por qué le digo el señor de los archivos? Lo voy a volver a decir, David Aguilar, el señor de los archivos. Él es de México, David Aguilar. Si usted, vaya, vamos a hacer una cosa. Si usted busca archivos a cada rato, que un loader, que una ROM de Xiaomi, que algo, lo que sea, ¿ok? Entonces, vaya con David Aguilar. Búsquelo en Telegram como arroba refacciones. No me acuerdo. Vamos a poner aquí, voy a poner mi Telegram para que ustedes puedan ver cuál es el contacto de David Aguilar. ¿Ok? Haciéndose VIP Premium del canal de Geek también, ustedes tienen ese beneficio. ¿Ok? Vamos a ver por aquí. Vamos a dar una vuelta por aquí. A ver. Tal vez por aquí tengo a David Aguilar. Sí, aquí está. Lo van a encontrar como arroba refacciones guión bajo PC guión bajo y guión bajo más. Así van a encontrar a David Aguilar. ¿Ok? Por un precio módico, ustedes están bajando archivos inmensos de cualquier lado, de cualquier lugar. ¿Ok? David, por un precio. O sea, digamos un archivo que cueste, pongan $50 por ahí en alguna página. Le pasan el link a David, David lo descarga y se los pasa a ustedes. ¿Pero cómo? Fácil.
una suscripción de $7 y siendo VIP del canal de Geek. ¿Ok? Así de sencillo, así de fácil. No es nada complicado. Si usted vive bajando archivos de Xiaomi, de Samsung, de otros archivos que están por ahí y que no encuentre y que los encuentre, váyase y suscríbase. Pregúntele a David, David Aguilar, ¿cómo hago para suscribirme por $7 al mes para estar bajando archivos constantemente? Ahí David Aguilar le va a explicar. Esa es la idea principal, que ustedes tengan acceso total a diferentes cosas que no pueden. ¿Okay? Así que un saludo a David Aguilar, espero pueda compartir por ahí con ustedes. Y si él puede contestar, le contesto, ¿okay? Porque también pasa bastante ocupado, no es que pase sin hacer nada. Dice, ¿cuánto se paga por el VIP? Aquí lo puedes ver. Le das unirte aquí a mi canal. En el caso de Geek, ya sería otro costo, pero en mi canal está exactamente así, ¿ok? Está exactamente así. Le das unirte, me envías una captura. En la descripción de este video vas a encontrar mi WhatsApp. Me envías una captura de que eres miembro, ¿ok? Y en lugar de pues, estar pagando por estar viendo películas o videos o series, mejor edúcate y si te gusta esto, vas a recibir por lo menos dos clases a la semana, una de AKG o de MDM o de cómo usar un Lock Tool o la Sigma, cómo hacer FRP con las mismas, cómo hacer FRP manuales y así sucesivamente. Y constante soporte por si te llega algún método, algún dispositivo pueden hacer. Ahí está, Geek nos está compartiendo, eso es genial, nos está compartiendo lo de David Aguilar. Lo de David Aguilar, por si ustedes quieren contactarlo con él, sale mucho más práctico, ahí está. Y que lo está compartiendo, vamos a dejarlo fijado por si ustedes quieren contactarlo a él. Vamos a dejarlo por aquí fijado para que ustedes lo contacten. Si ustedes bajan archivos, está constantemente ahí buscando un montón de cosas en internet y le interesa mucho la descarga total full de archivos y encuentra por muchos lugares muy caros los archivos, pues dése una vueltecita con David Aguilar y David Aguilar les va a proporcionar un precio, creo que hasta súper barato, para que usted pueda descargar archivos. Archivos inmensamente para que pueda optar por descargar de una manera más accesible. ¿Okay? También vende licencias y códigos, dice por ahí. Ah, eso no sabía. No sabía, pensé que era solo archivos. Pero vaya, si usted quiere algo con respecto a licencias, créditos, dése una vuelta con David Aguilar. Dése una vuelta. ¿Okay? Dése una vuelta con David Aguilar y pregunte. Pregunte, nada cuesta. Pregunte. Okay. Ahora pregunte con la intención de algo lógico, ¿verdad? No solo vaya a David Aguilar, hola, va. Eso no tiene chiste. Vaya y pregunte, dígale a David Aguilar que quiero tal cosa, quiero tal servicio o tal cosa, lo brindas tú y entonces él le va a decir si sí o no. Okay. También si necesitan algún archivo, díganle, yo quiero ser parte de estar bajando archivos y necesito ver cómo puedo hacer. Y él les va a explicar más o menos cómo puedes hacer. Leo, yo estoy suscrito al canal de Geeklos, muy bueno, dice, ya saqué ganancias. Esa es la idea, Nicoletti, esa es la idea. Que ustedes tengan conocimiento, se eduquen, ¿okay? Dese una vuelta por el canal de Geek, él tiene contenido exclusivo en Premium también. Por si quieren darse saludos, bro, ¿qué significa Bit3? Significa el binario del dispositivo. Te voy a compartir una imagen por aquí para que entiendas más o menos, para que todo el que tiene o se pregunta más o menos cómo va la cosa pueda constantemente ver cómo es que va. Ok, todo esto yo lo voy a compartir en Premium también y así tengo una idea. Aquí está, le voy a enseñar más o menos qué significa. Ok, aquí está, presten atención, aquí está, esto significa el modelo en su dispositivo, la región. Ok, lo mismo que van a vender el recovery, la región, el binario, por eso cuando escuches bit significa binario, la versión y mes y año de revisión. Ok, más claro no puede estar, más claro no puede estar, es lo más claro que ustedes podrían entender. Ok, listo, qué más por ahí, alguien más que quiera decir algo, vamos a ver, dice, bro, ya subiste cómo usar la aplicación, ¿cuál aplicación? La versión de Android. Sí, gracias, Geek. Gracias por hacer directo. Dice con Bit3 que lo pedí hace unos días. Sí, vamos a ver. Pero lo puedo dar en tip con eso. Dice por ahí. Gracias, Geek. Gracias, Geek, por compartir cada momento. Con David también puedes hacer todos los Motorola 100. Dice por ahí. Ah, sí, es cierto. También es que hay muchas cosas que hace David.
Si a usted le interesa algún servicio, vaya con David Aguilar y pues se da una vueltecita y pregúntele. Pregúntele con la intención de obtener algún servicio o premium de descarga de archivos o lo que geek por ahí. Entonces, pregunte, nada cuesta. Dice la versión de Android, dice, pero les puedo dar un tip, ¿cómo es con eso? Dice por ahí. Hablo del binario, bro. Eso no sabía, es un dato interesante. Por eso cuando platico con Geek, la verdad, puedo pasar hasta 3-4 horas platicando y nunca terminas. En la versión del Android no siempre la A es 9 o 10. Sí es cierto, tiene razón. Ajá. En todo caso, si ustedes pasan de binario, o sea, llega hasta el 9, el número 9, del 9 pasa al A, ¿ok? O sea, les explico, vaya. Voy a volver a poner la imagen para hacerles un poquito más claro. Aquí. Esto. Aquí. Este que ven aquí que dice número 7, después del 9 pasa a la A. Pasa A, B, C, D, o sea, 11, 12, 13, 14 y ahí va. ¿Ok? De este 7 pasa al 9, de este 7, 8, 9. Hasta el 9 llega. Después del 9 pasa al 10. Pero no aparece como 10, aparece como A, porque lo han puesto en orden alfabético. A, B, C. O sea, el 10 es A, el B es 11, Android 11, perdón, binario 11, binario 12, ¿ok? Y así sucesivamente. Es algo que lo compartí con los chicos de también de el curso de box. Quiero ver si está por aquí. Quiero ver si puedo tenerlo por aquí. Que no recuerdo si tal vez lo tengo por aquí. Vamos a ver si lo compartí con los chicos. Déjenme buscarlo por aquí porque aquí es que la pantalla es bien pequeña ahí. Entonces se me hace un poco dificultoso buscarlo ahí. Vamos a ver si lo puedo tener por aquí. Porque lo compartí con los chicos ese tipo de información. A eso se refiere Geek cuando dice que el binario no solo llega hasta 9 y después pasa a la A. A eso se refiere, sí, pero no lo tengo a la mano. Porque sí hay varios que lo compartieron. Y pues por ahí más o menos les hice entender más o menos de esa idea. Cómo estaba lo del binario cuando pasaba del 9 al 10. Vamos a ver si por aquí lo logro encontrar rapidito para que ustedes puedan ver a lo que nos referíamos. No, pero no está aquí. Pues no fue aquí donde lo compartí. Ok, vamos a ver si no está aquí. Pero sí, del binario 9 pasa al 10. Pero la 10 ya no es un número, es una letra. Ok, es una letra para que ya lo tengan un poquito más claro. Ok, pasa a una letra. Saludos, dice por ahí. El equipo nace con Android 11, entonces cuando tenga B será 12. Eso depende de cada equipo. Exacto, gracias Geek. Por ahí está compartiendo César lo que les comento. Gracias a todos por estar al pendiente del directo. Yo sé que están prestando bastante atención a lo que Geek también está comentando. Ok. Pero hablo del Android, dice Android. Hablo del Android, no del binario. Comenta Geek por ahí. A es 10, B es 11, C es 12 y así sucesivamente, ok, así como lo están viendo en el chat, ok, ahí por ejemplo César y George Solution compartieron exactamente lo que se quieren referir, o sea, binario 10, ok, es A, binario 11, ok, y así 12 es D, 13 es E y así sucesivamente, para que se vayan aprendiendo esa nomenclatura. Eso es en binario, eso mismo dice por ahí. Yo hablaba de la letra que está al costado derecho del binario, dice, fíjense en la imagen. Sí es cierto. A esto quiero ver, vamos a volver a poner la imagen que nos comenta Geek. Aquí la voy a volver a poner porque ya la perdí. Déjenme ponerla otra vez. Ok, aquí está. Ok, aquí está. A esto quizás se refiere Geek B, a la B. ¿Ok? 7B. O sea, este es el binario y esta es la versión. A esto se está quizás refiriendo Geek cuando nos comenta
con respecto a la versión, ¿ok? Para que lo tengan bien clarito cómo es que va la situación, ¿ok? Vamos a ver qué más está por ahí. Muchos me preguntaban por qué las letras no concuerdan, dice, sí, a eso. Ah, exacto, ya ven que a eso. Sí, entonces si dices B, versión de Android es. ¿Qué versión de Android es? Nadie sabe, dice por ahí. ¿Qué binario es hexadecimal? Dice por ahí, pregunta, confirma, nuestro querido Ronald Acuña, dice, entonces depende de qué sistema es el del que nace. Eso es todo, dice por ahí, Geek. Y por ahí nos comenta Ricardo, dice, hola, Sensei, dice, buenas noches, saludos desde Colombia, colaboré como hago para quitar la cuenta de, amigazo. Sí, eso es un poquito más sencillo, no es nada cuesta, pero te envié interno al Telegram, dice por ahí, nuestro querido George. Vamos a ver por aquí si lo tenemos en Telegram para que tengan una idea más clara. Pero sí, lo que nos comenta aquí es exactamente lo que tratamos de buscar. Dice, para los que aún no saben identificar los nuevos binarios de dispositivos Samsung. Ah, sí, es lo que compartían en el chat. Gracias, George. Gracias. Por ahí tengo, hola desde Chile, dice, saludos, gracias por estar conectado, Eduardo. Pasas modem con Eraser en Odin, mejor ya me voy, dice por ahí. Sí, exactamente, lo colega, el que estaba preguntando ahí sobre la hojita verde, exactamente lo que dice Geek vas a hacer. Nada complicado, es una cosa bien sencilla. Okay, gracias George por compartir lo que estaba dejando claro Geek por ahí. Muy agradecido por estar conectado. Nos vemos en la próxima. Lo dejo hasta aquí. Cuídense un montonazo. Ven que no saben, dice por ahí. Exacto. Hay muchas cosas las cuales Geek nos culturiza, nos enseña y nos educa. Ok. Lo dejo hasta aquí. ¿Por qué no depende el Android, dice, de una letra? Ok. ¿Por qué no depende el Android de una letra? Eso es exactamente lo que trata de decirnos Geek. Que no depende exactamente de una letra. Ok. Traten la manera de educarse y culturizarse. Gracias, Geek, por educarnos, por siempre estar ahí al pendiente y por tomarte un poquito de tiempo, aunque sea para pues ayudarnos. Muy agradecido por las herramientas y por toda la página, por las cosas. Y esperemos, vamos a ver el FRP binario 3 de los dispositivos Synchenos o que solo soportan ISP. Vamos a esperar a ver qué sale. Cuídense un montonazo. Nos vemos en la próxima. Adiós, chao. Leo, salúdame, dice Luis Miguel. Salúdame, chao, Leo. Salúdame, dice. Saludito, saluda a Luis, dice por ahí. Luis Miguel 095. Gracias. Nos vemos en la próxima. Cuídense un montonazo. Bendiciones. Gracias, Reino. Gracias, Gerardo MX. Nos vemos en la próxima. Alan Gamer dice. Adiós, Geek. Y Leonel, hasta pronto, mortales. Falta Geek aquí, de verdad que sí. A02S dice V3, que tengas. Nos vemos, Alexander, dice. Alex Gamer por 2, dice Ezequiel, buenas noches. Estuvo desde el inicio queriendo un saludo. ahí está tu saludo, querido y estimado colega. Ahí por ahí, Geek. Nos está diciendo que desde el principio estuviste queriendo un saludo, pero entre tanto mensaje cuesta leer tanto mensaje. Así que un saludo a Luis Miguel 095. Nos vemos, cuídense un montonazo, son los mejores, hasta el próximo, mortales. Dice Luis Miguel 095. Profe Geek, Locke y Leonel, excelente noche. Gracias, Oscar Dan. Llegué tarde, dice Diego. Sí, ya nos vamos. Un abrazo, Geek, a la distancia. Buenos deseos y buenas vibras. Allá nos vemos. Cuídense un montonazo. Saludos desde Chile, dice también, dice San. Saludos, Geek, también te manda Gudiel. Y Jorge Ignacio dice, lástima, no se pudo con hacer los SB3. Sí, vamos a ver si más adelante tengan presente eso y pendientes, ¿ok? Nos vemos un montonazo, nos vemos, cuídense un montonazo. Saludo, nos vemos en la próxima, por favor. Recomendaciones de siempre, no abandonen sus estudios, por nada del mundo, ¿ok? Muy difícil que parezca, vendan tamales, vendan agua, dulces, lo que sea. No dejen que se dejen caer. Tengan siempre una autoestima muy alto. Si les encanta esto, capacítense, ¿ok? Sigan estudiando. ¿Qué seríamos sin doctores, sin médicos, sin profesionales? ¿Ok? ¿Dónde llevaríamos nuestros perritos si no fueran personas estudiadas en veterinaria? ¿Ok? No podríamos vivir en un edificio muy alto si no fuera por ingenieros, ¿ok? No podríamos volar si no existieran los ingenieros industriales, ¿ok? Así que estudien, por favor, capacítense si esto les gusta. No olviden el VIP, ¿ok? Los espero. Cuídense un montonazo, dense una vuelta por donde David Aguilar, el canal de Geek, ¿ok? Saludos inmensos a todos. Como siempre les digo, lleguen muy alto sin pisotear a nadie. La humildad sobre siempre, ante todo.
cuídense un montonazo, no olviden mascarilla, alcohol gel siempre que salgan a cualquier lado, no tomen a broma eso para seguirlos viendo aquí. Nos vemos en la próxima, adiós. Saludos a Geek Clock. Saludos, David Aguilar. Nos vemos, chicos. Bendiciones.